Pues solidarizándonos con las familias de aquí de la Ordeña de Barajas por el desbordamiento del arroyo. Señor, ¿se había presentado algo similar antes? Sí. ¿Cómo cuánto hará? Hace poquito, ¿cómo que le diré? Como unos más de 10 años hace que bajó también un accidente como esta. Pero esta, que un aguacerazo también le cayó y se vino el agua. Ay, destrozó todas esas milpas de crecer de chancharrero. Así para acá. Para allá, para arriba. Sí, miren, amigas, amigos, inclusive pues el domicilio de estas personas está localizado, aquí lo aprecian ustedes, a la orilla del cauce del arroyo. Sí, ¿verdad? Señora, ¿tuvo miedo? Sí, señor, ¿cómo no? ¿Qué sintió? ¿Qué vio? Mucho, miedo, mucho. Miedo. Miedo, y el tema lo dijera, pues, temor y miedo, y desesperación al no poder hacer uno nada, porque el agua... El agua no nos dejaba, pues, nada dentro de la casa. No nos dejaba hacer nada. Sí. ¿Vieron pasar el coche cuando lo iba arrastrando el agua? No. Pues es que no había luz. Pues mire, ¿cómo están? Sí, pues aquí están los alambres tirados. Sí, ya vimos a personal de Comisión Federal trabajando. ¿Quién anduvo? Sí, pues se cayó hasta el poste. Se cayó el poste y la barda, sí. Mire, está de la cayó. Sí, pues está la barda caída. Sí, fue muy feo. Pues mire, pues un día la señal, ahí está la mancha negra. Hasta la mancha negra. Ahí va la. Sí. ¿Se mojaron ustedes? Sí, 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 sí. Toda la casa se mojó, cama, todo se mojó. Sí, pues el nivel, estoy viendo, es como de un metro aproximadamente. Pues vamos a subir el video para que se les otorgue y brinde ayuda. Sí, claro. Y yo en lo particular también, pues voy a insistir por ahí que vengan a verlos. Sí, claro. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Igualmente, gracias. A la izquierda se observa el cauce natural del arroyo y hacia la derecha, por donde va caminando una persona, se aprecia hasta dónde se desbordó el arroyo. La fuerza de la corriente a su paso arrasó con todo lo que encontraba. Lamentablemente, dos personas fueron arrastradas arroyo abajo, así como dos vehículos, una camioneta y un automóvil. Metros más abajo del puente, la creciente afectó a todas las viviendas localizadas a ambos lados del arroyo e incluso derribó una barda, así como un poste, inundando todos los domicilios. En la pared de ladrillo se puede apreciar la mancha de humedad que dejó la creciente, siendo más de un metro y misma que se corrobora con el lodo que aparece en la calle pavimentada. A 300 metros aproximadamente del caserío, arroyo abajo, fue localizado el automóvil marca Chevrolet tipo Chevy, propiedad de los esposos, que arrastró la corriente. Muy cerca de la vía del ferrocarril fue localizado el cuerpo sin vida de la joven profesionista Yolis, como le decían apreciativamente los vecinos. Una situación muy triste. Los vecinos de la Ordeña de Barajas en todo tiempo demostraron su solidaridad, apoyando a los afectados, e incluso con su apoyo se logró rescatar un automóvil. En paz descanse la licenciada Yolanda Hernández.